Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy, para iniciar, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes piensan que alguna afectación que pueda existir en la boca, llámese caries dental, gingivitis o lo que es inflamación de las encías, abscesos periodontales, periodontitis, pueden tener algo que ver con la evolución normal de un embarazo, con que este embarazo pueda tener un, un pronóstico bueno, o malo, que se puedan presentar ciertas alteraciones o no, dependiendo si están presentes estas afectaciones o no están presentes. Bueno, el día de hoy yo voy a conversar con ustedes acerca de lo que es la enfermedad periodontal como tal y su relación con resultados adversos durante el embarazo. Y resaltar la importancia que tiene el evaluar la cavidad oral en busca de afectaciones de este tipo, desde el punto de vista de ya sean infecciosas, inflamatorias y que se pueden exacerbar durante el embarazo. Como todos saben muy bien, las hormonas del embarazo, las hormonas sexuales, lo que es el estrógeno y la progesterona, incrementan sus niveles de manera significativa. Y tenemos, por ejemplo, que la progesterona puede aumentar inclusive hasta 30 veces el valor basal de una mujer no embarazada. Esto significa que los cambios que se producen producto de esta hormona se van a ver reflejados en todos aquellos tejidos que tengan receptores para esta hormona. Y se han identificado en varios subgrupos celulares de todas estas células periodontales la presencia de receptores de progesterona. Esto traerá como consecuencia que exista de igual manera un proceso de un incremento en lo que es la, el éstasis venoso y promoviendo lo que son reacciones inflamatorias a nivel de las encías, inclusive podemos ver un, una congestión gingival con posiblemente eh, muchas pacientes presenten sangrados, dolor, inclusive aquellas pacientes que presentan caries que muchas veces no lo saben, comienzan a tener dolor de manera importante a nivel periodontal, que muchas veces no lo tomamos en cuenta y resulta que, como ya les mencioné, esto puede tener efectos negativos durante el embarazo. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, doctor, ¿qué efectos negativos puede tener? la presencia de, de, de una inflamación de las encías, de una enfermedad periodontal, si eso no tiene nada que ver con el embarazo, eso está lejísimo, eso no, ¿cómo, cómo afecta esto al embarazo. Bueno, desde hace bastante tiempo se han hecho múltiples estudios al respecto, tratando de buscarle una asociación y un, un evento fisiopatológico como tal, una cadena de eventos que pueda de alguna manera relacionar esto. Y así tenemos que, según estas investigaciones, se ha visto que este incremento en la producción de progesterona que va afectando a nivel eh, o, o va produciendo una congestión a nivel periodontal, va a traer como consecuencia que estas afecciones gingivales y periodontales se exacerben con un incremento en la producción de algunas sustancias tanto bacterianas, porque entonces aquí viene lo que es la invasión bacteriana de todos estos procesos, y tanto los productos bacterianos como las mismas bacterias van a producir una reacción inflamatoria local, con la liberación de algunas citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 17, interleuquina 1, todos estos factores se van a verter en el torrente sanguíneo y van a producir una respuesta inflamatoria sistémica generalizada. Por supuesto que eh, en a nivel hepático se va a producir una respuesta con la liberación de lo que nosotros llamamos los reactantes de fase aguda, principalmente la proteína C reactiva, el fibrinógeno, que. Por supuesto, al momento de realizar un, una prueba, un examen, se pueden ver estos valores afectados, alterados. Entonces, todo esto trae una respuesta inflamatoria sistémica que, por supuesto, va a llegar a lo que es la, el, la zona de intercambio materno-fetal, en la zona placentaria, en las vellosidades. Y esta reacción traerá como consecuencia un efecto directo a nivel de la zona de intercambio materno-fetal. Entonces, ¿qué se va a presentar acá? Bueno, que va a haber una reacción inflamatoria a nivel local, inclusive puede eh, haber liberación de citoquinas proinflamatorias también en este nivel, y una disminución de, las, de lo que son las citoquinas que previenen la inflamación, antiinflamatorias. Entonces, en este medio se va a producir, por supuesto, como consecuencia de todo esto, la liberación o la producción o el incremento en la producción de prostaglandinas. Entonces ya, viendo este panorama, ustedes se podrán imaginar qué puede originar la presencia de, de este tipo de problemas bucales. Entonces, si se libera prostaglandina a nivel de la zona de intercambio, a nivel de... de, de de lo que es esta zona específica que tiene contacto también con no solamente la parte placentaria, sino con la parte miometrial, la liberación de prostaglandinas traerá como consecuencia un aumento en la posibilidad de un parto prematuro. Es decir, que uno de los problemas que puede presentar los, la, las alteraciones a nivel bucal es el aumento del riesgo de parto prematuro. También se ha visto que, producto de todo este proceso inflamatorio, va a haber una disminución en la zona de intercambio, inclusive una disminución en el crecimiento de las vellosidades, que esto traerá como consecuencia una disminución de lo que es el intercambio de nutrientes materno-fetal. Por lo que también podemos inducir que esto traerá como consecuencia lo que es una posible restricción de crecimiento intrauterino con recién nacidos de bajo peso otra consecuencia que se le ha relacionado a los problemas a nivel bucodental claro si ustedes se ponen a ver dependiendo la edad estacional en que ocurre el evento agudo esto podemos inducir que se si ocurre en edades estacionales tempranas puede estar relacionado con un incremento del riesgo de abortos y también eh, se han realizado múltiples estudios y lo han relacionado inclusive con la diabetes estacional. Y he dejado de último el principal problema al cual se le relaciona, porque pienso que es el más importante eh, desde el punto de vista de lo que es la salud materno-fetal, pero que muchas veces no se toma para nada en cuenta, ni se, eh, ni, ni, ni se piensa que esto de alguna manera puede participar en la producción de esta patología tan grave del embarazo como lo es la preeclampsia. Varios estudios realizados han demostrado de alguna manera la relación que existe entre las afectaciones bucodentales que ya les mencioné y la preeclampsia. Por supuesto, si nos ponemos a ver los eventos fisiopatológicos que a grosso modo les he mencionado, a esta reacción inflamatoria sistémica termina afectando lo que es la función endotelial y vamos a tener lo que es una disfunción de todo este endotelio. Que si ustedes se acuerdan de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia, el target de, de, de la patología es el endotelio. Y ya una vez que existe la afectación del endotelio, vamos a tener respuestas. Eh, no solamente a nivel sistémico, sino a nivel placentario de flujo sanguíneo, que nos van a llevar a una preeclampsia. Entonces, en líneas generales, para no entrar en detalle, recuerden que ya la fisiopatología de la preeclampsia la vimos en videos anteriores, pero esto va a desencadenar toda esa cascada de eventos propias de la preeclampsia, que entonces si es una paciente que constantemente, desde el... Principio del embarazo, inclusive antes del embarazo, tiene problemas bucodentales y ya sus mecanismos compensatorios están de alguna manera trabajando. Estos mecanismos se van a ver agotados durante el embarazo. Y si es una paciente que tiene factores de riesgo para preeclampsia, inclusive si son pacientes hipertensas, obesa, con cualquier otro factor que le pueda dar un riesgo mayor o que tengan embarazos anteriores ya con preeclampsia, esta, estos problemas bucodentales van a incrementar su riesgo ya que van a tener los factores compensatorios agotados y entonces son pacientes que posiblemente van a tener un, una ex expresión de la preclancia mucho más complicada con una mayor tasa de morbi-mortalidad entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y poder nosotros concientizarnos de que en la primera consulta del control prenatal debemos hacer una evaluación exhaustiva de la cavidad oral en busca de procesos inflamatorios caries dental periodontitis abscesos periodontales y ante la presencia de cualquiera de estos poder nosotros de manera oportuna expedita inmediata poder referir esta paciente al odontólogo de tal manera que el odontólogo pueda realizar los procedimientos necesarios para eliminar, revertir este proceso eh, bucodental que pueda de alguna manera eh, la paciente estar libre de cualquier lesión a nivel de la cavidad oral que nos pueda comprometer lo que es el bienestar de ese embarazo. Y muchas veces las pacientes se preguntan, y muchas veces nosotros mismos como médicos, oye, eh, la paciente debe ir al odontólogo, se le pueden realizar procesos bucodentales odontológicos a la paciente. Y en muchos casos, la creencia popular y muchas veces entre el mismo, los mismos médicos, el mismo personal de salud, es que la paciente debe o no debe realizarse ningún proceso bucodental y que debe esperar que termine el embarazo para poder realizárselo. Y esto, miren, más lejos de la realidad no puede estar. Más bien es todo lo contrario. Esta es una paciente que inmediatamente, en, si tiene criterios, si nosotros establecemos que tiene alguna alteración, alguna afectación a nivel bucodental, debemos referirla al odontólogo y si hay que realizar algún procedimiento, inclusive extracción de piezas dentales, eh, colocación de antibiótico terapia, debe hacerse. La colocación de anestésicos anestésicos locales no está contraindicado en el embarazo. Inclusive, aquí lo que debemos tener en cuenta es que no estos anestésicos no contengan vasoconstrictores o que no se les aplique vasoconstrictores, pero por ejemplo, la lidocaína puede ser empleada sin ningún problema. Inclusive, si amerita alguna radiografía para establecer algún diagnóstico, por supuesto con todas las medidas de protección puede realizarse. Inclusive, muchas pacientes se les exacerban los síntomas, mucho dolor de muela, por ejemplo, lo que refiere la paciente, y este tipo de dolor también puede afectar solamente como dolor la progresión del embarazo, porque una paciente que constantemente tiene dolor, una paciente que está en un disconfort continuo, eh, tomando medicamentos para el dolor, que como ya vimos en videos pasados, dependiendo de la edad estacional, también pueden afectar el embarazo. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta, pensarlo muy bien, analizarlo, para que cuando tengamos enfrente en la primera consulta una paciente en control prenatal, no sea solo decirle a la paciente hagas estos exámenes, venga cuando tenga los resultados hechos, sino realizar una evaluación exhaustiva, establecer los riesgos en función de los hallazgos que tengamos, poder tomar conductas inmediatas, como por ejemplo en este caso de que la paciente vaya al odontólogo y sea evaluada y tratada cualquier afectación a nivel bucodental para disminuir los riesgos durante el embarazo. Vean que los riesgos son importantes. Por eso es que vamos a trabajar de manera conjunta, de manera comprometida, para hacer un control prenatal lo más adecuado posible, para reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.